Bienvenidos un día más a Prototype. Continuamos. Ayer se quedó bugueada la misión y ya estamos otra vez. Estamos en el momento donde lo dejamos. Hemos entrado en la base que, bueno, ha sido atacada por los infectados. Y ahora resulta que, bueno, pues como era de esperar, nos están atacando infectados dentro de la base, ¿eh? O sea, que somos inteligentes. What is that? Just ignore Hostia. it. I'll deal with it. This won't take long. Just give me some time. Hola, muy buenas. O sea, aquí no hay alex que valga. O sea, de qué decir. No tengo poderes, bro. Sí, help me. Y todo lo que quieras. Va a quedar algo más grande, ¿eh? Es un dramático ese tío, ¿eh? ¡Hostia! Venga, va, que no es para tanto. Que sí, que ya voy. Se es que no doy abasto. O te das prisa o nos van a comer aquí, ¿eh? Nos matusarán aquí, tú. Este van a venir de los grandes, fijo. Este va fijo. Un minutito, venga, un minutito. Mío. Venga, va. Buah. Maravilloso.
Hola. Vaya. Corre, corre. Wow. Pues ya podemos correr ya. Corre, Jimmy, corre. Ah, por aquí sigue saliendo. Ah, que me pilla. Madre mía, que se abre y todo, qué mal rollo. Madre mía, tú, menudo estrés con los bichos esos. Parece la picha de los perros, ¿no? No, yendo por nosotros. Interesantísimo. Mamma mía, tú. Creo que va a ser el momento de ir a una de las bases, ¿eh? De hecho, tenemos una aquí al lado, tú. ¿Por qué? Porque tenemos mejoras, tío, pendientes. Hay que aprovechar. ¿Os habéis fijado que el tanque tenía munición infinita? Es por las mejoras, tío. Vaya, sí. Pues no tengo yo otra cosa mejor que hacer que ponerme a reventar bases enemigas, ¿sabes? Que sí, que oye, que tío, que está guapo y tal, pero... Es que no tengo poderes. La excusa es que no tengo poderes, tío. Yo aquí sin poderes no puedo hacer nada. Anda, que este que se viene aquí, tío. Vaya por Dios. Coño. Vale. ¡Hombre! Hay de todo, ¿eh? Es una maravilla, tú. Bueno. Uno por aquí. Este va a costar un poco más, ¿eh? Eso sí. Perfecto.
Ahí, ahí, el rincón de la muerte. Uy, había un momentito que me ha dejado, tío. Es que este va a estar dando por culo, tío. Toma. Si eres tú el que está dando por culo, chaval. Se acabó la tontería ya. Aquí, todo el que dé por culo consumió. Toma. Ahora con calma, pero sin pausa. ¡Hola! Que tengo estos aquí, tío. ¡Qué putada! Espera. Uno fuera. Y dos fuera. Now I hear these operators are out of merit. Some fucking division or another. Blacker than black, these fucks. They got no rank, no fucking protocol, they're fucking barbarians. And they're in charge. Vale. Hora de irse. Revisión. Aún hay más mejoras, tú. Que por eso digo que lo mejor es coger y hacerlo todo en cuanto sale, porque si no, mira, se nos va acumulando, tío. Voy bien, voy bien. Al fin y al cabo, ahora mismo que no tenemos armas, lo mejor es mejorar las armas de los militares, tío. Al saber cómo utilizarlas, si tenemos munición, a todo. O sea, al final este momento del juego es el más importante para ello. Ya habéis visto cómo nos han venido todos los bichos, tío. Y tenemos que usar las armas de disparo. Es que... nada, esto está chupado. Vamos. Mira, solo por... ah, no, bueno, una mejora y un cerebrito. Entonces me callo. Y encima esta es mejora de helicóptero, que viene... viene de fábula. This briefing is Class A1. The Federal Emergency Prosecution Act applies. This is the situation as we understand it. The virus is centering around structures in the city we've designated hives. The infected gather biological material at these strong points for unknown reasons, possibly to generate new strains of the outbreak. What we do know is this. The integrity of the building is stronger, but not immune to attack. A sustained attack of sufficient force on the hive should destroy it. Eso pasa con las colmenas y con las bases también, ¿eh? Se pueden derruir. Puedo coger un helicóptero y empezar a... puedo, se puede. Vale, ahora sí. Mejoras full. Ahora ya por la misión principal. Que debemos de estar cerca, de obtener otra vez nuestros poderes, pero...
Pues va a costar, va a costar. Yo creo que esto a Heller no le pasa. A Heller no tiene una parte sin poderes, pero mira, por ejemplo, Infamous sí que tiene una parte sin poderes, tío, bastante curioso. Hay una parte del primer Infamous que no hay electricidad y... Bueno, luego en la segunda parte también pasa. Es curioso, ¿no? El cómo te dan los poderes y luego te los arrebatan durante un rato. Para luego volver a sentirte poderoso, claro. We need a host the parasite can infest. This host will produce antibodies. These antibodies are vital for your restoration, Alex. Take this syringe, locate the correct hunter by genetic type and inject it. If you inject it and consume it, it should cure you. Yeah. I've heard that before. Ojito. This aircraft has a DNA sensor array. I can reconfigure it to find the hunter I need. The boys are saying negative here, sir. No kill, no sight. Fan out! Find that target! Wender, move your dead ass. Morrissey, you're on point. Joder. Piloting a Grey Goose is a tough job. Swinging a 25,000-pound heli down to safe touchdown on 7th Avenue, now that is another thing altogether. Lucky I'm just that damn good. Bueno, ahora yo también soy bueno. Vamos al lío. Coño. No era eso lo que quería hacer. Me revienta, tío. No, tío. No le tengo vida. Buah, chaval. De milagro. Alpha Zone is clear. Strike Boss, bring your team into Citadel for regroup. Strike assets, return to base. Bingo. Hola, amigo. Roger, warm up the track. We're rolling in.
esperamos un poco más. Ah, pues sí que corre, ¿no? ¿Me está esperando? Vete, me meto. ¡Ojo! ¡Buah! ¡No Matusalén! ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡He vuelto! ¡Sí, nena! El mando se ha ido, pero he vuelto. 2,69 mil millones, tú. Nos hemos hecho de gasto. Poder espada. La espada es una poderosa y letal arma cortante contundente, perfecta para rebanar hasta los vehículos blindados o las colmenas infectadas más resistentes. Para ataques individuales es tu poder de ataque más potente. El blindaje reduce los daños recibidos a cambio de menor movilidad. No puedes planear, superar obstáculos ni dar volteretas con esto, con este poder equipado. Coño. Oye, qué pesado, ¿no? ¡Toma, mencha! ¿Cómo suena tú la armadura? Qué guapo, ¿eh? Qué guapo, tío. Ahora ya sí que estamos full. Ahora ya... Mira, vamos a tener mejoras, tío. Hay que ir, hay que ir. Entre tú y yo hay que ir. Hay que ir, no podemos dejar eso ahí abandonado. Hay que ir. Vamos y con ello mejoramos todo lo que podamos mejorar, Alex. Que supongo que con el rato que vamos a mejorarlo va a ser un montón de mejoras. Pero claro, otras tantas que han salido ya, ¿sabes? O sea... esto. Buah, como si fuese un tanque. ¿Está yendo bien o qué? Sí.
Es una pasada, tío. A mí me flipa, tío, el puto prototype. De hecho, me gusta más el 1 que el 2, ¿eh? El 2 está doblado al castellano, tal, pero... uf, que no se puede comparar, tío. Buah. Venga, cracks. Nos vemos. Ojo, un cerebrito. Buah. ¿Me sirve? Buah. Qué locura, tú. Problema que me quita el traje. Looks like paprika stinks like ass. Stow it and get those tanks loaded on the chopper. Whatever it is, you better get used to it. They're spraying it over the city and us. Oh, hell. Pesados, eh. Toma. Sending strike package to your vector. Stay clear of target zone, over. Permission granted. Send the strike package into the kill barn. Red Crown, Tornado, Victor, Juliet, hostile mark. Request strike package to this vector. Fire support overhead. Marines, see various targets. Toma. Acabó la tontería, chaval. Así se da la vuelta. Ahí va. Hola, pinchadito. Vamos a ver, hostia. Poca broma, ¿eh? Otras tres mejoras, tú. Yo, cuando lo jugué, yo no sabía, creo, recordar que no sabía que en el mapa te aparecía cuando había mejor y cuando no, tío. Yo iba como loco, de base en base, buscando mejoras. El primer día que jugamos aquí, y ponía lo de que estaba marcado, el de la mejora y todo, dije, wow. No, está de puta madre, tío, porque así... así sabes a cuál hay que ir. Pau. I want a curtain of men in armor up the moment the call comes in. Overflights on the rivers are ready to pick off ships trying to cross. The bridges are wired and blocked by armor. Once we're primed, nothing unsanctioned gets on or off the island. Vale. Ahora tengo este aquí. Esto es una posición chunga, tío. Joder, va a estar dando vueltas todo el rato. Nada. Lo soluciono, yo lo soluciono todo. Venga, ah, sí, y ahora sí que te das para abajo. Menuda rata.
Menuda rata, chaval. Venga. ¿Cuánto tengo ahora? Dos proyectiles. ¿Cómo corren todos, eh? Venga. Es hora de pirarnos. Mejoras. Vamos a ver qué tenemos por ahí. Super codo. Este es imprescindible, tío. Este es el de romper los tanques, tío. Agarra distancia. Este es fundamental también, ¿eh? Para robar. Ahora vamos a ver. Porque yo de aquí quería combate. Codazo. Proyectil. No. Caída reventa suelos. Y una vez que te pillas esta, está la de devastador. Convierte un arma. Madre mía. Acusación. ¡Buah! Este es buenísimo, tío. Ese es buenísimo, tío. El de poder acusar, tío. Es buenísimo, tío. Aún hay más mejoras, pero bueno. Ahora mismo es el máximo, tío. Lanzagranadas al máximo. Ametralladora al 2. Y el fusil de asalto lo tenemos al máximo ya. Fíjate tú, con todo lo que hemos ahorrado, el tramo este en el que no tenemos poderes, y me ha servido para cuatro cosas, tío. Sí que es verdad que han sido cuatro cosas muy importantes, pero ya ves. Buah, esto está liado, ¿eh? Codename Mother exhibits odd characteristics not consistent with DX1118 infection. Whether this represents a natural immunity or something more remains to be seen. So, what does this mean to our research? We all agree she represents the best chance we have to crack the virus's defenses. Eso nunca sale bien, tío. El investigar un virus así para conseguir manipularlo. Nunca sale bien. So, what did Raglan have to say? Dana, I'm sorry. I didn't know how to tell you. I need to know why. They made me this way and I need to understand. It's all right, Alex. It's fine. Look, no matter what, you're still my brother. Vaya. Vaya. Secuestros express.
Buah. Joder. Que me lo estoy comiendo todo yo, tío. ¿A la base esta atacada? No. ¡Qué loco! ¡Deja a mi hermana, hombre! Let it go, let it go. Yeah. Bueno, me ha puesto fino en un momento, eh. Que se me escapa, que se me escapa, loco. Hasta que vayan las obras, tío. Me tiene que quedar un poco ya, ¿no? ¿Cómo lo invento lo de las obras? Que a mí me sonaba. ¡Celo! Vale.
Vaya. Ya no hay Dina. Ahí está, sí, las obras. A mí me sonaba. Otra vez el mando, tío. Madre mía. Qué obsesión, tío, el mando por apagarse, güey. I had no idea why Green took my sister. Revenge, bait for a trap. All I knew is I had to get her back. These infected are like animals. But there's something more. Like a hidden hand guiding them. The hive mind became my only chance. It was a clue to find Dana. I thought by consuming infected minds, I could follow the link and that would lead me to the one that took her. But then I realized I had the means. I had Black Watch cornered. I had their cancer weapon. I could put a stop to this right at the source if I could just get close enough to Green. So I find Dana, kill Green, stop the madness. Send her with a shot. Look at your handiwork now. Oh yeah, they're headless. An infected army without a leader. It's only a matter of time before they're wiped out. And is there other leaders out there? No. They're all dead. All dead. Except me. Vaya. Suena un poco a que se quería, a que se quería hacer el líder, ¿no? Día 10 de infección. 68% de la población total infectada. Poquita broma, ¿eh? A ver qué tenemos por aquí. Disfraz. Codazo proyectil, pisotón, no. No, tiene que ser con lo de las espadas, eso, eso, poder de espada. Ah, no hay nada más. De momento, porque fijaros que tiene 4 barras. Velocidad de sprint al máximo y salto al máximo. Ojo, cuidado, ¿eh? Regeneración al máximo, plazo de regeneración 1. Pisotón aéreo. Nada, nada mal, ¿eh? ¿Cómo tenemos tú lo de las mejoras, chaval? Muy bien. Pues lo vamos a dejar por aquí. Brutal, ¿eh? Cómo mola, tú. Cómo puto mola, tú. Si os está molando este prototype, ya sabéis, dejad un buen like, suscribiros nuevos, apoyar la serie para que sigan viendo series como esta y nos vemos mañana con más Alex Mercer.